A todos y todas, hoy os traigo una review. Este libro No digas nada de Brad Parks de Editorial Plaza James que lleva sobre cubierta. Tiene, lo diré ahora cuántas páginas, a ver, 491 páginas. Y bueno, os voy a leer la sinopsis. Dice: El juez, el juez Samson no presume de una vida perfecta, pero la realidad lo confirma. Tiene un trabajo de prestigio y una familia a la que ama. No ha fallado una sola vez a la cita semanal con sus gemelos, el día de piscina con papá, hasta que cierto miércoles recibe un mensaje de su mujer, Alison, en el que le comunica que ella recogerá a los niños. Sin embargo, cuando Samson llega a casa descubre que sus hijos no están con su madre y que no ha sido ella quien le ha enviado el mensaje. En ese momento el teléfono suena y comienza la peor pesadilla de cualquier padre. Los han raptado. Si el juego no sigue ciertas instrucciones y no falla a favor en un caso determinado, las consecuencias serán terribles. Bueno, como veis es un thriller, a mí me ha encantado. Acaba de decir que te puedes hacer un poquito de lío con los personajes y aquí hay bastantes, pero bueno, te acabas situando más o menos. Los lugares en los que se desarrolla además son poquitos, con lo cual ahí no hay ningún tipo de problema. El único inconveniente es que desde el principio del libro yo sospechaba de una persona, estaba prácticamente convencida que era ella, hasta que al final te lo descartan totalmente. Y bueno, acaba siendo otra persona totalmente diferente, que por una parte está bien, pero es un libro en el que te da pequeñas pistas y te autoconvence de que es esa persona en vez de hacerte ir sospechando de todos si y de nadie, es una cosa que quizás no me ha gustado en exceso. Pero bueno, por lo demás es un libro que está muy bien, se lee súper rápido, además está genial los motivos por los que pasa todo, con lo cual os recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le des a me gusto, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.